Vamos a probar este adaptador. Es USB-C. Tiene USB 3.0, porque es azul, HDMI y otro conector USB-C. Vamos a conectar un monitor a la laptop, ¿sí? Con esto. Prosigamos. Vamos a conectar. Vamos a este adaptador. Vamos a poner lo que sea. Precisamente ponemos y conectamos el HDMI. Listo. HDMI conectado al cable. Vamos a hacer primero, vamos a prender la tele. Vamos a prender esta. HDMI 3, sí. Ahí está. ¿Vieron? Listo. Ya tenemos pantalla. No me la abre en otra pantalla. Entonces, ¿qué estará pasando aquí? Plantilla extendida. Va bien aquí, duplicada, ¿no? Ah, la pantalla, perdón, pantalla duplicada, perdón. MacBook Air de Frank, el chip, Night Shift, perfecto. Ahí está. Así va. Aquí vamos a quedar. Estamos aquí, ya estamos manejando. Vamos a ver este launcher. Tenemos nuestras aplicaciones: Prime Video, aplicación del iPhone. Este creo que no es papés. WhatsApp. Hasta el clima, reloj, música. No, está muy bien. Este es el movie. Wow, ahí está, ¿vale? Me gustó, está interesante, así que voy a duplicar. Ok. Ya lo hicimos. Si te gustó el video, te voy a editar. Si te gustó, dale like. Si no, también dale like. Ahí estamos. Gracias. ¿Qué pasa si la cierro? ¿La laptop? Pero si lo prendo. Cuando tiene bullanita, ok.
si podemos hacer muchas cosillas. Ahora no tiene el mouse. Ahí está. Ya está, entonces aquí ya podemos apagar. Aquí, si se fijan, uno abre una aplicación. Abre una aplicación esta. Y en Windows aparece aquí, aparecen todas las herramientas. Todo eso que había. Pues aquí no, aquí en Mac, en la Mac es acá arriba. ¿Sí? Actualización, como iconos, ok. ¿Sí? Y aquí. Esta la cerramos, es max, cerrar, minimizar y hacerla grande. Entonces vamos a hacer, se la cerramos y aquí apagamos el equipo. Siempre nos dice lo mismo, aunque la apagamos y listo, ya se apagó.